¿Qué? ¿Más gruesa que la mía? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Bueno. Voy a aclarar. Aquí Abraham me está diciendo, perdone, porque la gente puede decir que estoy hablando, la gente puede pensar que estoy hablando de un del aparato sexual. No. ¿Que no? No. Además, cualquiera la tiene más gruesa que la mía. Eso sí, de todas maneras. Estamos hablando de la voz de Yosmeri. De la voz de Yosmeri. Abraham me decía, Mr. P, la tiene más gruesa que la suya. ¿Qué? Dije, no, pues me dijo, Yosmeri, ¿en serio? ¿Y esto por qué sucedió? No sé, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió esto? Lo que pasa es que Yosmeri ha querido entrar al mundo del físico-culturismo. Ah, se ha metido, digamos, así como que estas cositas, no sé, claro, sin saber, ¿no? Y ya, pero el efecto secundario es que le ha cambiado la voz. Ah, así son las cosas. ¿En serio? Habla como tú, ¿eh? Sí. Bueno, hablando de tufillos y hablando de gente que habla siempre por lo bajo y a lo lejos. Quiero, por favor, a las 220 personas que hoy han venido, quiero, por favor, pedirles un fuerte aplauso porque es cumpleaños de Carlos Álvarez. Carlitos Álvarez está de cumpleaños, mi hermano. Carlitos Álvarez, más allá de las diferencias y de las discusiones que tenemos, porque, bueno, entre hermanos también se pelean. Somos hermanos espirituales, por si acaso. No somos hermanos ni de sangre ni de leche. Así que aclarando. Porque la gente malintencionada en este mundo puede pensar que tenemos una hermandad, de leche, hoy que está muy de moda, ¿no? Entonces, Carlitos Álvarez hoy está de cumpleaños. Ya saben ustedes cuál es el grado de amistad que nos une. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, empezamos casi en simultáneo. Él empezó esto un año y pico después del que yo inicié. Él siempre se caracterizó por ser un tipo muy, muy tranquilo, muy calmo. No le recuerdo, en serio, a Carlos Álvarez una discusión. Bueno, no sé si su casa tendrá discusiones, eso no sé, ¿no? Pero no recuerdo a Carlos Álvarez haber perdido los papeles. Al contrario, siempre ha sido el conciliador, ¿no? Desde que yo me peleaba y me decía, tranquilo, gordito, tranquilo, me decía. Entonces, entonces, este está huevón, ¿qué mierda tiene? Yo decía, puta, este huevón nunca se molesta, ¿qué chucha le pasa a este huevón? Y siempre él estaba en la... Cuando yo peleaba, le estoy hablando hace 25 años, más o menos, Carlos, 26. Sí, claro. Bueno, y él estaba detrás de la mampara, ¿no? Claro. Detrás de la mampara en el switcher. Justo como con Frasinetti, ¿puede ser? ¿El operador? Sí. Claro. Frasinetti, ¿no? El operador. Entonces yo peleaba y él desde atrás de la mampara, yo veía un flaco ahí desgarbado que decía, tranquilo, desesperado, tranquilo. Llegaba un momento que se ponía en la mampara para que yo lo vea y se ponía, tranquilo. Y puta, a mí eso me desesperaba. Yo le decía, ¿qué le pasa a este huevón? ¿Qué tiene? Pero era su forma de actuar. ¿Te podía decir Flaco San Román? Sí. Un abrazo para el Flaco San Román. Entonces, bueno, hoy está de cumpleaños Carlitos Álvarez. Como alguna vez me dijo Mario Montoya, uno de los tantos padres que me regaló la vida, de Santoyo, me dijo, Peter, las buenas personas se cruzan siempre. Tarde o temprano las buenas personas se cruzan en esta vida. Puedes recorrer la vida conociendo gente buena, mala, pero en algún momento te vas a cruzar con gente buena. Y creo que eso pasó con Carlos Álvarez. Nos conocimos yo no sé en qué momento empezó esta relación,
Debe ser porque somos clásicos rivales, ¿no? Y teníamos coincidencia de ideas, de fútbol, y hablábamos mucho de fútbol. Él vivía en Mirones, yo vivía en San Martín. Sí, entonces tomábamos siempre el mismo bus. Siempre hacíamos conexión, ¿no, Carlitos? Siempre hacíamos conexión. Yo me acuerdo que, puta, íbamos muertos en el último, en esas combis, perdón, en esas custer. O sea, no era novedad, porque salíamos desde muy temprano y íbamos así en el último. Aunque Carlos Álvarez, para no dar el asiento, siempre se hacía el dormido. Eso es conocido. Entonces, y en un momento determinado, yo atravesé por una crisis. Voy a contar esto porque creo que es se merece contar esto. Feliz cumpleaños, Carlos Capinga, dice Marco A.L. En una oportunidad, el año 2000, para ser exacto, yo tuve serios problemas económicos. Yo trabajaba en La Victoria a partir de las 9 de la mañana. De 9 a 6, trabajaba como jefe de tienda. Trabajaba de 7 a 9 de la mañana en Ovación. Trabajaba de 7 a 9 de la noche en Full Deporte. ¿Ok? Entonces, tenía tres ingresos. En base a esos tres ingresos, había planificado mi vida. Dentro de lo que yo ganaba, nunca sobrepasé mis ganancias. Siempre fui un tipo que me gustó vivir dentro de lo justo y necesario. Pero claro, vino en el año 2000, lo que ustedes ya saben, en el tema político a nivel país, y puta, se acabó la chamba de 7 a 9 de la mañana, se acabó la chamba de 7 a 9 de la noche, y me quedé solamente con la chamba de 9 a 6 de repuestos. Y entonces yo había adquirido compromisos, y entonces no pude cubrir, porque claro, estos dos trabajos se fueron a la mierda. Entonces yo, con la esperanza de que no, ya va a aparecer, no, sí puedo. Y entonces me quedaba haciendo sobretiempo, descargando camiones en La Victoria. Me ganaba 25 soles por 25, más un pollo a la brasa por camiones, de repuestos digo. Pero no pude cubrir mis obligaciones. No pude cubrir. Entonces, puta, obviamente, perdí cosas, perdí un televisor grande, perdí muebles, perdí una refrigeradora, porque claro, se quedaron con el departamento que yo alquilaba antes y que yo no pude pagar. Entonces el dueño me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo sé que no me vas a poder pagar, viejo. Que se quede pues tu televisor. Tenía un televisor grande, ¿no? Tenía mi refrigeradora, tenía mis muebles que recién me había comprado. Entonces dijeron, bueno, que se queden. Y se quedaron. Entonces dije, puta madre, ¿y ahora? Recurrí a muchos amigos. Decía, oye, puta, por ahí no sabes, no conoces, puta, un departamento, puta, ¿dónde vivir? Me acuerdo que Roy Coleridge, mi hermano Roy Coleridge, me dijo, Peter, te lo voy a... Yo tengo un departamento en Miraflores y la puta madre, vamos a verlo. Pero el inquilino no quería dejar el departamento. A pesar que tenía deuda, no quería dejar el departamento. Y se había entercado, fuimos a verlo, a hablarle, a ofrecer. No, no, no y no. Y puto, decía, carajo, ¿dónde mierda? Yo por ese entonces retorné a la casa de mi vieja. Y dormía junto al dogo, a un dogo argentino. Ahí dormía, frente a... O sea, dormía en un mueble, pero el dogo, puta, se echaba también en ese mueble, pero bueno, o sea, dormía con el dogo. Y el dogo tenía una fuerza descomunal que cuando se estiraba, ¡plá!, me botaba el mueble, ¿no? Entonces, Carlitos Álvarez un día, en pleno viaje, no viaje de sexo, no, en pleno viaje de tránsito vehicular, me dice, oye, me dijo, ¿sigues buscando
¿Departamento? Sí, huevón, le digo. Puta, mi tía ha desocupado un departamento, me dijo. ¿En serio? Sí. Puta, vamos a hablar, pues, huevón. Y fuimos a hablar. Donde la, ¿cómo se llama tu tía, Carlos? Francisca. Donde la señora Francisca, más conocida como Pancha. Entonces, ¿está viva tu tía? Ah, ok. No, te pregunto, siempre es bueno. Entonces, fuimos a hablar con la señora Francisca, la señora Pancha. Carlitos Salas me dijo, mira tía, que él trabaja conmigo, que por aquí, que por allá, puta, que es responsable, trabaja en repuestos, así que, puta, yo te lo garantizo, que por aquí, que por allá. Y viví dos años, casi era la casa de Carlos Álvarez, porque era, o sea, era una casa grande dividida por un pasaje, yo vivía en el primer piso, su tía vivía en el segundo piso, y en la casa de primero, segundo piso y terraza y tercer piso vivía Carlos Álvarez. Más tienda en alquiler y todo, que hasta ahorita la tiene, hasta ahorita la alquila. Entonces, y ahí empecé a fortalecer la relación con Carlos Álvarez, porque ya de la chamba regresábamos juntos. Carlitos Álvarez encontró. Carlitos Álvarez empezó a trabajar en CMD, y yo empecé a trabajar en fútbol en América Televisión narrando partidos. Entonces, puta, coincidíamos y América Televisión está en Santa Beatriz, Cable Mágico está en Jesús María, y nos íbamos juntos a la casa. Y ahí fortalecimos el tema, hablando, pajeándonos. Pajeándonos, digo, en conversaciones, ¿no? Éramos muchachos todavía. Carlitos Álvarez todavía hacía travesuras sanas. Travesuras de espionaje, más que de... Travesuras de espionaje, ¿no, Carlitos Álvarez? ¿Puedo contar esa? No. Sí. Resulta que había reuniones y Carlitos Álvarez era un experto escondiéndose en los closets o en los roperos para espiar las actividades sexuales de sus compañeros, ¿no? Le pregunté. Y uno de los que pagó pato. No, eso yo no lo voy a decir, O varios pagaron pato. Y Carlitos Álvarez, como era más delgado de lo que es ahora, puta, parecía un terno colgado, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Hasta que un día, uno de los perjudicados lo descubrió. Y Carlitos Álvarez tuvo que fugar junto a otro amigo que hoy trabaja en una municipalidad. Junto a otro amigo que hoy trabaja en una municipalidad. Y además trabaja bien. Y claro, lo que pasa es que había tocado espiar a una pareja que era una pareja dispareja, ¿me entiendes? Era una pareja dispareja. Bastante dispareja. Y todo eso generaba, pues, generaba risas y generaba, y la gente no puede aguantar la risa dentro del closet, ¿me entiendes? Y la típica, como las películas, ¿no? Puta, te cagas de risa, uno empuja al otro, y carajo, puta, bota la puerta, ¡pra! ¡Mierda! Y puta, ves a la pareja, carajo, y dice, ¡oh, concha, qué haces ahí! No, pero la verdad que... La pasábamos muy bien, con Carlitos Álvarez. Hemos compartido muchísimos momentos. En algún momento Carlitos Álvarez fue votado. En algún momento fue votado, eso sí. Fue votado. Una vez me lo encontré en Huaraz. Y no me pelotó. Disculpa, Peter, estoy ocupado. Estoy produciendo, mijo. No puedo. ¿Qué? Le dijo, ¿tú estás huevo? No, estoy ocupado. Puti, me dejó con la palabra en la boca, el weón. Porque estaba con su maestro y guía. Yo no quiero decir quién era su maestro y guía, porque es un recuerdo de ingrata recordación para él.
Porque él encontró a su verdadero maestro y guía, que soy yo. Me lo dijo hace poco, en mi cumpleaños, se tomó como 13 Smirnoff, y me dijo, puta, tú eres lo máximo, me dijo. Así me dijo. Peter, puta, quiero decirte una cosa, bro. Porque justo le tocó llevarme a mi casa, porque no vino Pedrito Rocha. Entonces me dijo, Peter, antes que bajes, quiero decirte algo. ¡No! Yo dije, ¿qué carajo? Me asusté. ¿En serio me asusté? ¿En serio me asusté? Y me dijo, Peter, antes que bajes, quiero decirte algo. Puta, no sé, porque mira, estoy medio mareado y estoy manejando, no sé si me choco y me muero. Ya, se me puso en drama total. Se puso en drama total, weón. Dramático total. Yo dije, huevón, que te vas a morir. No, pero tengo que decírtelo, weón. Tengo que decírtelo, antes que te bajes. Por favor, no bajes ni siquiera a la luna, porque es entre tú y yo, me dijo. Puta, tú eres lo mejor que me pasó en mi vida. Y apareciste en el momento exacto. Así que bueno, lo reconoció. A ver, un feliz cumpleaños para el más cachero de cacheros, Milord Álvarez. No, perdón. Ni solo viola. Eso, lejos de ser un halago, para Carlitos Álvarez es un insulto. En serio lo digo. Porque Carlitos Álvarez es un tipo intachable, weón. No he dicho incachable, intachable. Intachable. Así que, Nilson, eso no te lo voy a permitir, weón. Eso no te lo voy a permitir. Le puede decir cualquier cosa. Le puede decir que es hueso, duro, tacaño, mezquino, puta, ridículo, cualquier cosa. ¿Ya? 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 Pero decirle esa vaina así es mentarle la madre, mi hermano. No, Carlito Sáenz no. Y a mí me consta. Ahí me consta. Ya lo he dicho hasta la saciedad. Cuando pasábamos por Cepita, él volteaba, porque es un tipo con un espíritu cultural. Volteaba a mirar el museo de historia que está al frente. Él no quería saber nada con ese desfile de belleza en Cepita, no. Él volteaba a mirar el museo. Oye, le digo, ¿qué mierda estás haciendo? No, yo, huevón, estoy mirando el museo, huevón. Él no quería saber nada, nada de nada. Maite dice, ¿incachable? No, intachable. Pelado, mínimo le traerás unas strippers a mi líder Charlie Alba. No, a Carlitos Álvarez no se le puede regalar esa mano. Carlitos Álvarez no suda, no se excita, nunca ha tenido la mano pegajosa, nunca. Nunca ha tenido callos en la palma de la mano, jamás de los jamases. Oye, pelado muerde hueso, ¿por qué ya no usas el terno? ¿Ya aprendes la humildad? No, sino que están en la lavandería, muchachos. Entiendan que ahora que llueve, ¿no? Entonces, que no estamos... No, oye, ¿dónde vives tú? Ah, ¿verdad que aún vive este? Puta, no voy a decir dónde vives, ¿ya? Ya, ok. Entonces, escúchame, antes, ¿qué pasaba? Que yo le pasaba su escobillón, ¿no? Puta, entonces no, ahora prefiero mandarlos a la lavandería. Y como todos mis sacos son negros, entonces, miren, hasta mi chaqueta es negra. La gente, todos mis sacos son negros. Y el saco gris, que la gente decía que yo lo quería, que lo tengo hace un huevo de tiempo, que la gente decía, oye, huevón, ¿lo quieres imitar a Mauricio? Se lo regalé a Pedrito Rocha. ¿Ya? Todos mis sacos son negros, mi casaca negra. Yo soy así, me gusta el color negro, me gusta el contraste con mi piel. ¿Ya? Me gusta generar ese contraste. ¿Ya? Por eso uso negro. Así que déjense de estar fijándose qué me pongo y qué no me pongo, weón. Me saco la ropa si quieren. El supergenio Charlie Alba. Cristian Mendezú, sí, es un genio. Me consta que es un genio. Sí. No voy a decir por qué, pero me consta. A ver. Charlie Alba podrá ser mostacero, locrero, intachable, para pasivo, pero nunca una estrella porno. Mr. Pete, modo castor. Escúchame, ¿qué tengo una ñata? ¿Qué tengo una ñata? Si me han dicho, bueno, qué raro. ¿Te gusta el negro? Sí, me gusta el color negro. A propósito que me gusta el color negro, yo de chico, bueno, sí, ya la gente sabe mi vida, lo he dicho. Yo de chico, yo quería tener mis hijos, mis hijos color café. Color café, color chocolate. Sí.
Y bueno, yo tenía esa idea. A ver, feliz cumple, mi Lord Álvarez, el verdadero puto amo de este programa, Sebastián Aroni. Bueno, por su cumpleaños voy a permitir que le digan el puto amo. Ya. Feliz cumple, Carlos iPhone robado Álvarez, Alfonso Roque robado. Bueno, ese es un capítulo, me parece cobarde recordarle ese capítulo a Carlos Álvarez. ¿Ya? Me parece cobarde, en serio, se los digo. Pelao, en esa época también le robaban fácilmente a Charlie Álvarez, puta, eres atorrante, el que te cacha rico, ¿no? Sigues con la huevada, te burlas, ¿no? Te burlas. No que puros cracks nacen en octubre, ¿viste? Y que Carlitos Álvarez también es un crack. Lo que pasa es que es el crack sorpresa. Carlitos Álvarez es el... Perdón. Carlitos Álvarez es la eterna promesa que no llegó a ser crack. Pero está considerado entre las grandes promesas, del periodismo deportivo nacional. Un feliz cumpleaños para el descubridor y creador del pelado Chipi y del mejor canal de YouTube a presión, Pingüino Durazo. Bueno, ahora sí. Pero si eres color chaufa, pelado, ¿por qué alucinas, Mr. Pitt, con Anabolic? Porque quería tener hijo con tu hermana, pues, bueno. Por eso alucino, Y de paso hacerle una a tu mamá, weón. Vamos con la portada. Porque hoy... Bueno, a propósito, tengo que hacer una aclaración. Porque hay gente que me ha dicho mala leche y yo... Lo último que tengo malo o mala es mi leche, weón. Es más productiva que la puta madre, no tenga ninguna duda. ¿Por qué? Porque en Salsa Gol, me empezaron a preguntar qué opinas, y yo no sabía de qué me estaban hablando. ¿Qué opinas del título mundial? Me decían, que ha obtenido Luciana Fuster. Me decía, ¿qué? ¿Título mundial? Decía yo. ¿Qué título mundial? Decía yo. Dentro de mi ignorancia, discúlpeme. ¿Qué título mundial? Oye, ¿cómo no vas a saber? Oye, felicidades. Decía, ¿pero qué título mundial? Decía yo. Y después me dicen, Miss Grand. Y dije, ¿qué? Perdón, estoy haciendo una aclaración, ¿eh? A propósito de lo que viene y de la portada. Yo dije, perdón, no, yo no sé de qué me están hablando. Oye, la típica, ¿no? De redes. Y resulta que justo a la hora que estaba dando la conferencia Juan Carlos Oblitas, y la cual yo estaba viendo atentamente, se estaba produciendo la final del Miss Grand, ¿no? Del Miss Grand. Por lo tanto, yo no sabía qué había pasado, de qué me estaban hablando. Quiero hacer esa aclaración, porque a mí siempre me va a poner feliz el triunfo de los peruanos y peruanas. Eso ustedes lo saben, ¿no? Sí lo sabes, ¿no, Carlitos Álvarez? ¿Y por qué dices así? Bueno, me va a poner siempre contento el triunfo de los peruanos y de las peruanas. Parece que nadie me cree acá porque, puta, todo el mundo hace silencio y todo el mundo se queda mirando como diciendo, este weón, ¿será cierto? Entonces, es a propósito de la portada, porque en serio lo digo y aclaro el tema. A esa hora que dicen se realizó el evento de belleza, yo estaba viendo la conferencia de prensa de Juan Carlos Oblitas, la cual voy a pasar a comentar después de ver la portada, porque a presión con Mr. Pitt también tiene su portada y yo le quiero dar mucho mérito a la portada, de todas maneras. Sí, ya, tranquilo. Acá está. Acá está la portada. Gracias, Ari. Esta es la portada que hace, que elabora Ari, que también hace la tarea, ¿no? Y me dijo, hay un señor que está hablando, me dijo. Dice que es gerente de las elecciones. Sí. Ya, entonces vamos con eso. Sí. Así que acá dice, disparó Juan Carlos Oblitas. Dice, reapareció Juan Carlos y habló de todo. Cueva, Reynoso, Lozano y también de Gareca, lo que es más sorprendente. ¿No? Escúchenme, yo quiero decir algo y me doy cuenta que los años están pasando. ¿No? Muy buena portada, de verdad, déjame felicitarte. Ari, muy buena portada. Pero los años están pasando y es un jugador, perdón, Juan Carlos Oblitas es uno de los personajes más brillantes del fútbol peruano. Es el mejor puntero izquierdo de la historia, para mí.
Yo vi a Juan Carlos Oblitas. Juan Carlos Oblitas es uno de los baluartes de la clasificación para Argentina 78 y baluarte de la clasificación para España 82 y casi baluarte para la clasificación para México 86. Pero baluarte para ellos. Y factor importantísimo fue el hombre que apoyó a Ricardo Gareca en la toma de decisiones para ir a Rusia 2018. Dicho esto, veo la foto de portada y digo, Juan Carlos, ya lo veo en otra faceta y más centrado en años. Sí, y hoy lo escuchaba hablar ya con algo de dificultad. Hoy lo escuchaba hablar con algo de dificultad. Pero Juan Carlos Oblitas es de los personajes más respetados y más queridos del fútbol peruano. Sí, probablemente el Cholo Sotil. Sí, probablemente César Cueto. Sí. Probablemente Héctor Chupitaz. También, ¿no? Ídolos. Ídolos. ¿No? Pero Juan Carlos no deja de generar un respeto para con su trayectoria. Exitoso jugador, exitoso técnico y, por qué no decirlo, exitoso como gerente, porque estuvo al lado de Ricardo Gareca y estuvo dentro del sistema y del equipo para la clasificación a Rusia 2018. Dijo cosas importantes Juan Carlos Oblitas y repito, yo lo escuchaba con atención. Y le deseo lo mejor, en serio, porque él, a mí me extrañaba su dificultad para hablar y él aclaró de que ha estado mal, de que él últimamente desapareció de la escena porque estuvo mal y él dice realmente mal. Desde aquí le deseamos lo mejor a Juan Carlos porque Juan Carlos sabe mucho de esto y entiende que esto es, como él mismo dice, sí, es válida la crítica y hay que criticar siempre, porque cuando se critica es porque se critica con altura y con sustento, es porque se está buscando lo mejor para la persona, para el jugador, para la institución, para la selección, para lo que sea. Y desde aquí le deseamos pronta mejora a Juan Carlos Oblitas, porque se le quiere y mucho. Y creo que es la persona a quien el país futbolero estaba extrañando, creo yo. Pueden estar de acuerdo o no conmigo, es válido, pero a ver, el tanque de Casma, creo que si rebobinas, digo que vi yo no lo vi a Joya, yo no lo vi a Juan Joya. Déjame decirte, tanque de Casma, que Juan Joya desarrolla su carrera en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, Juan Joya, que sale de Alianza, no está en el equipo ideal de todos los tipos de Alianza. Te aclaro, ¿no? Te lo aclaro. Entonces, Juan Carlos Oblitas era el personaje que la gente necesitaba escuchar y ver. Por supuesto, Mac Yarebet, por supuesto. A eso me refiero, Mac Yarawet. Felizmente has entendido y has coincidido, ¿no? Era la persona que la gente necesitaba escuchar. Y dentro de la dificultad que ha tenido, que se le ha notado, que lo he notado yo, vuelvo a aclarar, porque de repente hay alguien que me dice, oye, huevón, yo lo escuché fluido. Bueno, ok, que lo he notado yo, ¿no? Creo que era necesario escucharlo. Entonces, Juan Carlos habla de Cueva, habla de la lesión, habla de que Cristian Cueva, y en el seno de la federación, en la interna, conocían la limitación, pero conocían también el deseo de Cristian Cueva por jugar. Yo creo que si hay alguien que debe estar agradeciendo que Juan Carlos Oblitas haya salido, es Cristian Cueva. Porque
Juan Carlos tiene credibilidad absoluta. Sí, Rommel Muñoz, por supuesto, estoy de acuerdo, pero Reynoso lo ves cada vez que hay convocatoria y responde. Lo que pasa es que Juan Carlos Oblitas, él analiza de manera macro, a diferencia de Juan Reynoso, que se dedica a analizar y a contestar todo en base a la selección. Juan Carlos Oblitas habló de las canchas, del torneo, de Cueva, de Gareca, de Lozano y también, por supuesto, de Reynoso. Voy a terminar el tema Cueva, porque según lo que ha colocado Ari, primero hablamos de Cueva. Entonces, explicó de que Cristian tiene un problema en la rodilla, tal y conforme se ha dado a conocer en Alianza también. Esto definitivamente explica un poco por qué el bajón y el aguante y el freno que parece que tuviera Cristian Cueva en las piernas, ¿no? Porque uno lo ve con freno, ¿no? O sea, el tipo ha perdido ese cambio de ritmo, esa chispa, la perdió, porque está jugando limitado. Pero dijo Juan Carlos que se tenía conocimiento de la lesión, del problema que tenía de rodilla Cristian, pero también tenían conocimiento de las ganas y el deseo de Cueva de jugar a pesar de, y que él había dicho en una conversación, cuando conversaron con Juan Reynoso, de que él sí podía, o sea, sí sentía que podía jugar. Y el futbolista sabe que con esa lesión se puede jugar en la medida de que tengas bastante desarrollado tu masa muscular. Pero parece que Cristian Cueva no goza de ese privilegio, ¿no? Y está jugando con freno. Punto número uno. Después, habló de Juan Reynoso y de las reuniones que ha tenido Juan Reynoso. Fue más cauto. Pero hay un punto importante en una de las preguntas que le hacen los colegas. Él dice, cuando él habla de lo que no se puede perder y de lo que se había ganado antes, quiere decir que yo asumo, Juan Carlos, de que en la conversación que has tenido con Juan Reynoso le haber dicho, Juan, estás dividiendo con tus actitudes, con tus decisiones. Ojo, es una interpretación mía. No estoy diciendo que Juan Carlos haya dicho eso, sino que Juan Carlos dice, dentro de lo que se debe de hacer y dentro de lo que se debe mejorar, es no perder. Él lo dice. Es no perder esa relación con la gente, con el país. Y él dice, porque si algo, y si hubo una institución que unificó o que unió el país, fue el fútbol, dijo. Quiere decir entonces, yo asumo, no estoy diciendo, aclaro porque parece cada uno y empieza, yo estoy asumiendo eso, yo estoy interpretando eso. No Juan Carlos no lo ha dicho, Juan Carlos ha dejado de entrever, yo lo asumo así. De que dentro de la conversación que ha tenido con Juan Reynoso, le dice, Juan, o sea, estamos perdiendo esa relación con la gente. Y Juan Carlos, que es un tipo ya experimentado y aducho, sabio en esto, le habrá dicho, pues, ¿cómo se habla la gente y cómo se habla los tipos del fútbol y cómo se hablan los amigos, no? Porque Reynoso es uno de los hijos de Juan Carlos Oblitas, hijos futbolísticos, digo. Lo conoce desde chico. Creo que Juan Carlos Oblitas lo tuvo a él, a Braulio Tejada, lo tuvo a Manuelito Heral, a Chemo El Solar, a Roberto Martínez, a Balán González, a Puchungo Yáñez, a Luis Escobar, a Pacho Bustamante. Lo tuvo, por supuesto que lo tuvo, 16, 17 años. Esto se debe haber dicho, oye, Juan, puta, viejo, ¿no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor? O sea, o cambiamos o nos vamos a la mierda. O generamos otro ambiente o nos vamos a la mierda. Y dentro de ese tema que él toca en relación y en torno a lo que se tiene que hacer, él dice, y toca las declaraciones de algunos jugadores, esto no estaba pasando. Lo dice Juan Carlos Oblitas.
Esto no estaba pasando antes. Quiere decir, que Juan Carlos le debe haber dicho, oye, puta, los jugadores no pueden salir a declarar así, ¿no? Esto no estaba pasando. Y efectivamente no estaba pasando. Entonces, independientemente de los resultados que no se están dando, ¿no? Queda claro de que Juan Carlos ha hablado con Reynoso y le ha puesto las cosas claras. Ya tocamos el tema Cueva, ya tocamos el tema Reynoso. Hablemos de Lozano y su relación. Él dice, he hablado con Agustín. Y acá hay un tema que sí, yo antes de terminar, o sea, antes de que él termine de explicar, porque en un inicio no lo dice, él dice, quiero aclararles algo, le dice a la gente. Yo aquí soy un asesor. Yo propongo, pero no me están escuchando. Eso sí a mí me pareció preocupante. Yo propongo, dice él, no lo digo yo, esta sí no es una interpretación mía. Está, en serio, está. A ver. Lo que sí. La puta madre, publicidad de mí. Ya, a ver. Escuchen, perdónenme un ratito, perdónenme un segundo. Eso se lo dije a Juan también. ¿Qué estamos haciendo nosotros para tratar de solucionar esto? Hace unos años atrás se había llegado a estipular el tema de los horarios, de las canchas, se había mejorado algo. A partir de un determinado año, creo que fue el 2019-2020, ya iban a venir las obligaciones para que no existan ese tipo de canchas que se juegan en algún sitio con gras de pasto, con pasto de parque o canchas sintéticas que no están avaladas por FIFA, horarios poco apropiados para jugar en altura o en calor sobre todo, pero esto como que quedó ahí, No nos escuchan, posiblemente no nos están escuchando, No lo digo yo, eso sí no es una interpretación, lo dice él. Lo dice Juan Carlos, no lo digo yo. No lo interpreto yo. Lo otro sí lo interpreto. Porque él dijo, yo no voy a decir lo que converso con Juan, pero sí tenemos claro, dice él, de que hay cosas que se están perdiendo y tenemos que hacer lo posible para no perder. O sea, eso es una interpretación mía. Pero esto, lo que ustedes acaban de escuchar, no es interpretación. Eso lo dice él claramente. Entonces, Juan Carlos, con el respeto y cariño, y eso es lo que sí me preocupó, porque si uno asesora y propone, como tú lo dices, y no está siendo escuchado, y no se está haciendo, entonces, aquí hay dos cosas. O tus propuestas y tu asesoría, esto sí es una interpretación, tus propuestas o tu asesoría no son las idóneas para la gente a quien asesoras, o la segunda o lo otro que está pasando es que no les interesa escucharte. Es lo que yo puedo sacar como conclusión. Por eso es que tú dices en algún momento, y eso me pasaba por la cabeza a mí, antes que lo dijeras, yo digo, carajo, puta, ¿cómo se debe sentir Juan Carlos? Frustrado. Y tú dices, yo me siento frustrado. Entonces, por supuesto que genera preocupación, incomodidad, que tú salgas, que el gerente salga y diga lo que ha dicho,
y diga también, no me están escuchando, y eso me frustra. Y cuando eso sucede, ¿no? Cuando eso sucede, ¿qué queda? Les pregunto yo a ustedes. Si me puedes poner algunas respuestas, porfa, y después te leo la, porque sí me interesaría saber. ¿Qué queda, según ustedes, muchos que me ven, que me escuchan, qué queda desde el plano laboral, profesional? ¿Qué queda cuando uno no siente valorado, siente que sus recomendaciones, asesorías, no están siendo tomadas en cuenta? Quiero leerlos. Quiero leerlos. ¿Qué me dicen ustedes desde el plano laboral? Porque Juan Carlos es un profesional del fútbol. Entonces, ¿cuál es el paso que harían, que darían ustedes si los contratan en una empresa, ¿no? Y bueno, a ver, Mr. Alcahuetón, entonces, ¿por qué no dar un paso al costado y denunciar de una vez al mafioso Lozano? A vista de todos, ha convertido la Federación Peruana de Fútbol en su chacra. Héctor Lavoe. El Castor tenía razón, dice Joan Natividad Roja. Viejo, dígame qué harían ustedes, no que si alguien tenía razón o no. Eso es lo que quiero. Bueno, tiene que renunciar el ciego y denunciar. Doy un paso al costado de una. Esto es una mini encuesta, ¿no? De que alguien tenía razón, que alguien lo dijo. A mí no me interesa descubrir héroes ahora. Renunciar, Sebastián Arteaga. Estefan Mendoza, renunciar. Renunciar, Pepe López Gilazo, Aldair García. Pero lo mismo no me decía tu mamá. Manda reclamo para que despidan a Lozano. Aldair Tapia, Copitán. Pelado, un buen cristiano en la directiva de la Federación Peruana de Fútbol le llega al soberano una mínima mejora del fútbol. Les conviene que tengamos una liga de granjeros. Alonso Común. Bueno, es un poco lo que quería yo ver, porque sí me preocupó. Y eso no es una interpretación, repito, eso lo dijo Juan Carlos. No lo dije yo, no lo interpreto yo. Él dice, yo asesoro, muchachos, yo quiero decirle algo. Yo no tomo decisiones, dice él. Gracias, WF Architect. Él dice, muchachos, no es que yo tome decisiones. Y él dice, ¿no? Yo he venido escuchando, ¿por qué yo no tomo decisiones? Yo no puedo tomar decisiones, yo soy un asesor. Es lo que dice Juan Carlos. Yo soy un asesor. Entonces, si dentro de las asesorías él siente que no está siendo escuchado. Jorge Ferromeque, mister, no sé qué hace Oblitas ahí. Él sabe que sus peticiones Lozano se las pasa por el Anastasio, que renuncie y busque ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Jorge Ferromeque. Bueno, ok. Ahora sí vamos con BetSafe y cerramos con el tema porque también habló de Ricardo Gareca. Muchachos, el fin de semana se define el clausura y por supuesto BetSafe le trae las mejores cuotas para estos partidazos. La U ganará en el Monumental. ¿Quién ganará el duelo de goleadores entre Barcos y Jordana? Cristal sacará una victoria de la mano de Grimagol. Regístrate ahora mismo con el link que está en la descripción del programa y además obtén un bono de bienvenida con tu primer depósito. Gánate un billetazo y celebra junto a tu cariñosa de siempre. ¿Y tú qué dices? ¿Apostamos? ¡Gracias, BetSafe! Bueno, a ver. Gracias, BetSafe. La última, el último punto. ¿Con cuánto estamos cerrando este? El último punto. Gracias a los más de 4.000 dispositivos conectados. El último punto se refirió a Ricardo Gareca. Cuando le preguntan qué creen que pasó para que Ricardo Gareca diga lo que dijo, que si creen que se refirió, y él dice, bueno, yo conozco a Ricardo, he trabajado mucho tiempo con Ricardo, y él ya tenía compromisos adquiridos. Él dice, yo no creo que haya tenido intención o que lo haya dicho con mala intención. No creo. Lo que sí creo que en el momento que se dice,
y bajo las circunstancias en las que está viviendo la selección nacional, sí fueron inoportunas. No. Porque claro, mientras uno descalifica a la Liga 1 y minimiza la capacidad física de algunos jugadores de la Liga 1, el otro dice, es una falacia decir que el jugador de fútbol, que el jugador peruano no corre. Entonces hubo un conflicto, ¿no? Y la gente rápidamente juntó las declaraciones, pegó las declaraciones. Y claro, la gente, el hincha, dice, carajo, o sea, mientras uno creyó y logró lo que logró, el otro no cree y va camino a no lograr nada. Entonces Juan Carlos dijo, no creo que haya tenido esa intención. Juan Carlos es un tipo muy querido por la afición, porque aquí fue muy feliz. Y bueno, entiendo de que cada cosa que él diga, la gente lo va a tomar de buena manera y siempre va a comparar. Pero bueno, ya está. Bueno, muchachos, gracias de verdad. Creería yo, porque de repente alguien me dice lo contrario, creería yo que ha sido un programón, de repente sale alguien y me dice que ha sido un programa de mierda, bueno, está en su derecho a decirlo, pero hoy en el cumpleaños del gran Carlitos Álvarez creo que hemos hecho un programa de puta madre, así que muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, gracias a los más de 4.000 dispositivos conectados, muchísimas gracias, pásenla bien, 10 en punto de la noche, totalmente embriagados por el cumpleaños de Carlitos Álvarez, nos encontramos en Apresión Radio, un abrazo para todos, un beso a quien corresponda, chau chau.